Bienvenidos a END Noticias. La fiscal general de la República, Ana Julia Guido, descartó que haya un aumento en el tráfico ilegal de armas en Nicaragua. Guido aclaró que es la policía quien está siendo más efectiva ante estos casos. Se presentó una nueva reforma al presupuesto general de la República 2014. El ministro de Hacienda, Iván Acosta, detalló que será de 318.4 millones de córdobas que se destinarán a la atención de los afectados por lluvias y terremotos. Una estadounidense fue detenida tras lanzar a su hijo autista desde un puente. Gillian McCabe, quien solía subir a YouTube videos de su hijo de 6 años, llamó a la policía después de matarlo para informar lo que había hecho. En deportes, Cristiano Ronaldo recibió su tercera bota de oro. El portugués aseguró en la premiación que quiere ser el mejor jugador de siempre. En fama, un joven trabajador de 16 años se volvió famoso gracias a Twitter. Una fotografía del guapo Alex Lee empaquetando cosas en una tienda Target en Texas se viralizó e incluso fue invitado a programas de televisión. Para esta y otras informaciones, ingrese a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.